Autoridades políticas y académicas de Benidorm y Manizales, Colombia, ha ratificado su compromiso de mantener en el tiempo un programa de formación profesional que, desde hace 5 años, permite a estudiantes colombianos viajar a la capital turística de la Costa Blanca para alcanzar la capacitación necesaria que les permita regresar a su país, fundar sus propias compañías o encontrar fácilmente trabajo en empresas turísticas de todo tipo, sobre todo hoteles. Por eso, en base a este convenio, se ha venido adelantando una serie de intercambios, especialmente de tipo cultural y académico, donde Manizales reconoce y agradece a Benidorm el esfuerzo, la ayuda y la colaboración que ha prestado a la ciudad y sus gentes para que se puedan formar en temas asociados al turismo, la gastronomía, la hotelería, y este es sin lugar a dudas un ejercicio de cooperación muy importante que hemos recibido desde nuestra hermana ciudad Benidorm. Manizales es la ciudad universitaria por excelencia de Colombia. Un reciente estudio hecho en este país indica que la mejor ciudad para adelantar estudios universitarios de Colombia es Manizales, por muchas razones. En la Universidad Católica tenemos una facultad de hotelería y turismo. En la Universidad Autónoma tenemos una facultad de gastronomía. Y en una institución nacional que se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje en Educación Técnica, tenemos jóvenes que se preparan en turismo y en gastronomía. Por eso tenemos mucha oferta de mano de obra. Mano de obra calificada, pero sin experiencia. Por eso, en convenios con Benidorm, estos jóvenes, un número muy importante de ellos, están haciendo una pasantía en Benidorm, donde en tiempo real y en condiciones de alta demanda están aprendiendo cómo resolver de manera rápida, oportuna, eficiente lo que demanda un turista. Pues la verdad es que esos jóvenes que reciben preparación en Benidorm han hecho dos cosas. Unos, se han convertido en muy apetecidos por los hoteles y los restaurantes locales. Y dos, han formado sus propias empresas porque han entendido que lo que necesita la ciudad es precisamente una dinámica mayor en materia de oferta gastronómica o de hotelería. Pues le quiero contar, Manizales era una ciudad hace escasos 10 años donde uno podía contar el número de restaurantes que tenía la ciudad. Hoy son incontables, al punto que ya tenemos una zona que se denomina zona G, zona gourmet, zona exclusiva de restaurantes, donde es imposible encontrar una mesa o una silla desocupada en las noches de los fines de semana y donde la ocupación en días lunes o martes es bien alta. Pero como esa zona ya es insuficiente, se está creando una nueva zona de restaurantes en un lugar de Manizales que se conoce como el Barrio Estrella. Y eso es lo que nos está diciendo en consecuencia, era que aquí sí habían comensales, lo que no había era oferta. Y eso gracias a lo que está ocurriendo hoy, de alguna manera, en hermanamientos y en aprendizajes como el que tenemos con Benidorm, nos está mostrando el camino. Esa es otra muestra de lo que hemos logrado a partir del hermanamiento. Formarse en Benidorm es para nosotros alcanzar un doctorado en turismo de primer orden. Así resumía la experiencia Ricardo Germán Gallo, secretario de Tecnología de la Información y la Comunicación y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, capital del departamento colombiano de Caldas. El año pasado, en el último semestre, hicimos la Semana TIC y Competitividad. Visitaron nuestro señor Caballé y mucha gente de Benidorm, España. Y hicimos que los muchachos dieran los que han hecho las pasantías rindieran un testimonio de cómo fue su experiencia y cómo ha sido tan fructífera después de su llegada, y mostrábamos cómo muchos de esos muchachos hoy ya son empresarios, han aprendido tantas las competencias allá, el tener esa posibilidad que era casi imposible si no hubiera sido por las puertas abiertas que nos ofreció Benidorm, y hoy esos muchachos profesionalmente han mejorado sus competencias, que muchos de ellos han mostrado cómo han formado su empresa. En este programa de formación profesional están directamente implicados ambos ayuntamientos, las universidades Católica, Autónoma y de Manizales, y el grupo hotelero Servigroup, que acoge a los estudiantes y ofrece sus instalaciones en Benidorm para que los alumnos desplazados perfeccionen conocimientos de cocina, hostelería, administración de empresa turística y recepción de hoteles. Con
Impartir experiencias prácticas fortalece las competencias de nuestros estudiantes, lo que consideramos eje estratégico para una ciudad que se plantea seriamente abrazar la actividad turística como fuente de riqueza, para lo que necesitamos buenos profesionales, dijo Ricardo Germán Gallo. Si queremos buenos profesionales, concluyó, nada mejor que enviarlos a Benidorm, una verdadera universidad en este campo. Desde 2012, una treintena de alumnos ya han pasado por los hoteles de Servigroup. La mayoría, al regresar a Manizales, han fundado su empresa vinculada al turismo. Lo que hace Benidorm con ellos es increíble. Vienen cargados de ideas después de un auténtico máster sobre el terreno, apunta Gallo. Para el alcalde de Benidorm, Tony Pérez, la continuidad del programa de formación está garantizada. Trasladar a estudiantes colombianos toda nuestra experiencia en el campo del turismo, un mercado para ellos emergente, nos permite a nosotros crecer como personas y como profesionales, señaló. Lo que está claro es que este programa de intercambio de profesionales y conocimientos no sería posible sin la implicación de la iniciativa privada. Y ahí está Servigroup, con 17 hoteles en España, 2.000 empleados y 10.000 camas de gestión directa. Su presidente, José María Caballé, fue quien propuso el hermanamiento a ambas ciudades después de inaugurar un establecimiento en Manizales, bautizado con el nombre de Hotel Benidorm. Nos establecimos en esta ciudad colombiana con un proyecto que salió del corazón. Yo venía mucho a Manizales de vacaciones y, como soy una persona muy práctica, pensé que lo mejor para corresponder con todo lo que recibía era construir mi propio hotel y empezar a trabajar. José María Caballé forma en sus hoteles de Benidorm a los profesionales colombianos por espacio de 60 días de trabajo intensivo. Poco o nada tiene que ver Benidorm y Manizales, la primera en España y junto al mar. La segunda en Colombia y entre montañas. Somos distintas y distantes, pero tenemos mucho que aportarnos mutuamente. El primer edil de Manizales lo tiene meridianamente claro. Naturalmente que nosotros no tenemos esas magníficas playas, pero nuestra naturaleza y nuestra riqueza faunística nos hacen disponer de un potencial turístico que queremos explotar, y ahí es donde queremos que se implique Benidorm, para que se convierta en nuestro gran maestro hasta situarnos estratégicamente en el sector turístico mundial. Puede que no tengamos coincidencias en la ubicación geográfica, puede que ustedes tengan playa y nosotros tengamos montaña, pero pensamos muy igual, porque creo que lo que viene haciendo la Municipalidad de Benidorm en los últimos años determina una cosa, que es lo que está haciendo Manizales también. La razón de ser de los gobiernos no son las ciudades como tal, son los ciudadanos que habitan las ciudades. Nosotros somos la mejor ciudad de Colombia para vivir, no porque a este alcalde se le haya ocurrido decirlo, es porque en Colombia se hacen encuestas permanentes en calidad de vida. La última calificación, que salió hace escasos 20 días, dijo que Manizales era el 20% mejor en calidad de vida que la segunda ciudad. Y la gran encuesta del país, que se llama, dentro de un modelo que se llama Ciudades Cómo Vamos en Colombia, dijo que el 90% de los manizaleños se declaran felices en Manizales. Pero con los fríos datos sobre la mesa, Manizales tiene mucho trabajo por delante para conseguir ese objetivo. De entrada, es una ciudad extraordinariamente dispersa, cuyas edificaciones, muchas de ellas efímeras, engullen literalmente laderas y valles, lo que resulta poco atractivo al visitante. Eso lo sabemos y por eso hemos decidido abrazar el urbanismo vertical que tanto éxito ha reportado a Benidorm, dice el alcalde. Nosotros estamos en Colombia, existe una cosa que se llama los planes de ordenamiento territorial. El desarrollo de las ciudades se hace con base en esos planes que se hacen a 12 años. Pues bien, en nuestro plan de ordenamiento territorial, que me correspondió como alcalde aprobarlo para los próximos 3 gobiernos, una de las condiciones especiales han sido las densidades. ¿Qué quiere decir eso? En algunos sectores de esta ciudad solo se permitían edificios de 3 o de 5 pisos, lo cual a mi juicio es un error, porque yo creo en la verticalidad. Y creo en la verticalidad sobre todo en una ciudad como la nuestra de alta montaña, porque no tenemos mucho territorio para expandirnos. Por errores del pasado, la ciudad se estaba desarrollando de manera dispersa, es decir, casitas por toda parte, y eso conllevó a que muchas laderas, a que muchas zonas de montaña tuvieran vivienda que de manera permanente está expuesta a la tragedia, de manera permanente está expuesta al riesgo, y queremos acabar con eso.
Por eso hoy, en un barrio de Manizales que se llama San José, estamos haciendo 600 soluciones habitacionales para recoger 600 habitantes de la ladera y trasladarlos a los edificios, porque estamos convencidos que la verticalidad reemplaza en gran medida y de manera adecuada la ausencia de terrenos planos o llanos. Por esa razón, estoy totalmente de acuerdo con la proposición y con el ejercicio que hace Benidorm. La construcción en altura beneficia a las ciudades, entre otras razones, porque genera espacios para equipamientos urbanos. Muchos barrios que se hacen en esta ciudad o en este país tienen un problema, y es que una vez terminados los barrios no hay salones comunitarios, no hay espacios para la práctica o la ocupación del tiempo libre como escenarios deportivos, no se tiene el lugar adecuado para la estación de policía, no se tiene el lugar adecuado para la construcción del colegio. Los edificios por su lado pueden dejar todos estos equipamientos listos siempre que la planeación y su construcción sea la adecuada y sea acorde con las necesidades del sector. Otra cuestión es la capacidad para recibir visitantes. Manizales apenas cuenta con una decena de hoteles y no son muy grandes. Todo llegará, una cosa trae otra, e igual que el empresario español José María Caballé construyó aquí un hotel y le funciona bien, otros seguirán su estela y conseguiremos posicionarnos en el mercado. En Manizales tenemos una teoría, y es que no tenemos por qué inventar lo que otros ya resolvieron. Las experiencias exitosas pueden ser retomadas con respeto y sobre todo con dedicación. Benidorm es hoy, sin lugar a dudas, la mejor muestra de eso. Una ciudad que se ha convertido en uno de los cuatro destinos turísticos más importantes de todo el Mediterráneo. Una ciudad que le ha enseñado al mundo cómo en un espacio pequeño, construyendo en altura, se pueden desarrollar grandes soluciones. Una ciudad que se convierte de manera permanente en un lugar de alojamiento, por citar un solo ejemplo, de británicos en ciertas temporadas del año. Una ciudad que nos puede enseñar cómo hacer turismo. Allá, turismo de playa, acá, turismo de montaña. Por eso, con el señor alcalde de Benidorm, estamos trabajando en retomar experiencias exitosas de ustedes para aplicar y replicar en esta ciudad, porque los hermanamientos son precisamente para eso, para servirnos de lo que ha sido eficiente y efectivo en un lugar para aplicarlo en otra zona que necesita. Nosotros hoy queremos hacer del turismo la fuente principal de ingresos de esta ciudad, aditados con lo que es la economía del café, aditados con el hecho de ser la ciudad TICS en Colombia, aditados con el hecho de ser la ciudad más segura de Colombia. Queremos entonces, en consecuencia, hacer turismo, pero turismo en mayor escala. No las personas que vienen a visitarnos cada año, que siendo un número muy importante. Solo la feria de Manizales trae 400.000 turistas a Manizales, solo la feria. Pero eso es un número insuficiente, porque necesitamos que los visitantes lo hagan durante todo el año, no solo durante una semana. Y si bien hoy está viniendo mucha gente, queremos que vengan mucha más. Benidorm nos puede enseñar a hacerlo. Este hotel, construido a instancias de Benidorm, con uno de sus empresarios más importantes, sin lugar a dudas, ayuda a que Manizales pueda decirle al mundo que tenemos camas, que tenemos espacios, que tenemos condiciones y que solo falta que tomen la decisión de venir a conocernos y a visitarnos.